Y Noticieta ya se lo habíamos adelantado, le habíamos informado de una persona que intentaba ingresar droga a una cárcel en Totonicapán. Marvin García está de nuevo con nosotros para que nos amplíe esta noticia. Adelante, Marvin. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Ahora nos trasladamos al departamento de Totonicapán y es de que las fuerzas de seguridad, agentes del sistema penitenciario y Policía Nacional Civil lograron la captura de Diego Eliseo Grave Patzán, de 30 años. Esto porque pretendía ingresar dentro de bolsas de alimentos dos paquetes de marihuana. Esto para un recluso que se mantiene en esa cárcel, como repito, de Totonicapán. De acuerdo a la investigación y de parte de los agentes del sistema penitenciario, se percataron que la droga era dirigida para Juan Silverio Ponciano Porof, de 27 años. De inmediato, la Policía Nacional Civil capturó a Diego Eliseo Grave e indicó de que era la tercera vez que intentaba ingresar ilícitos. La primera se le localizó botellas de licor. Posteriormente trató de ingresar un celular y esta tercera droga dentro de alimentos. Es constantemente esta persona es detenida y bajo fianza recupera su liberación, pero él continúa con estas anomalías que pretende ingresar varios ilícitos a la cárcel pública. Pero esta vez se percató que Juan Silverio Ponciano Porog era el que iba a recibir los paquetes de marihuana. Afortunadamente, la investigación que tuvieron y pudieron detectar a través de uno de los agentes K9 que se mantiene en el ingreso a esta cárcel pública, lograron localizar este ilícito dentro de dos bolsas de alimentos. Esta es marihuana. Son dos paquetes los que pretendían ingresar de forma ilegal. Eduardo Coco en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales.